Hola, yo soy Paula de Ideas Keto y hoy les traigo una deliciosa receta de focaccia, que es una especie de pan plano cubierto con algunas hierbas, otros productos como tomate, cebolla, olivas negras. Se trata de un plato tradicional de la comida italiana y hoy lo vamos a hacer al estilo keto o bajo en carbohidratos. Para ello vamos a utilizar estos ingredientes que te muestro, que son 200 gramos de almendras al natural, 100 gramos de queso en cuadritos, en este caso es queso de cabra, pero tú utiliza el que tú prefieras, preferiblemente que se funda bien. 3 huevos, media taza de tomatitos cherry partidos, pero tú puedes poner también cebolla, como te dije antes, olivas negras. Vamos a utilizar aceite de oliva, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de vinagre de manzana. Voy a utilizar también esta mezcla de finas hierbas, utiliza tú las que prefieras, pimienta y obviamente una cucharadita de sal. Y con estos ingredientes empezamos nuestra receta. Vamos a hacer la harina de almendras y para ello vamos a triturarlas con este procesador de comida. También puedes comprar la harina o la almendra ya molida. En este caso la voy a moler yo misma, pero como tú prefieras. La idea es que esté bien pulverizada y bien fina. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta te los dejo especificados en la caja de descripción del vídeo junto con todos los enlaces de los productos y accesorios que utilizo para mis recetas. Bueno, ya tenemos lista nuestra harina de almendra o nuestra almendra molida. Vamos a reservarla. Vamos a poner en otro bol todos los demás ingredientes, exceptuando los que lleva por encima. Ponemos el queso, los 3 huevos, el vinagre de manzana, la cucharadita de polvo de hornear, 2 cucharadas de aceite de oliva, y una cucharadita de sal. Y listo, ahora vamos a triturar esto muy bien, ya sea con la máquina Turmix o con una licuadora. La idea es que esto quede bien mezclado y bien homogéneo, como una especie de cremita. Cuando ya lo tenemos así, vamos a añadir nuestra harina de almendras, que también la podrías sustituir por harina de semillas de girasol, como te he mostrado en otras recetas. Vamos a mezclar todo muy bien con ayuda de un tenedor. La idea es que se nos quede una masa homogénea, sin ningún grumo, que nos quede bien. Aquí te muestro la textura que debe tener. Vamos a poner en una bandeja de horno con un papel encerado, papel de horno, papel mantequilla, como le llames. Vamos a poner unas gotitas de aceite de oliva para que se nos quede más tostadito en la parte de abajo. Y ponemos aquí nuestra mezcla. Luego con las manos bien mojadas nos ayudamos para extender un poco la masa. Y cuando ya lo tenemos así, le ponemos por encima nuestros tomatitos cherry que he partido en rebanaditas. También puedes poner cebolla, olivas negras. Vamos a poner por encima las hierbas que teníamos listas. En este caso es una mezcla de tomillo, orégano, romero. Vamos a poner pimienta también. Me encanta la pimienta. Y vamos a darle otro chorrito de aceite de oliva para que se nos quede más brillante y más rico. Lo llevamos al horno durante 20 minutos a 200 grados centígrados con el calor arriba y abajo. Y listo, ya la tenemos. Vamos a poner otro chorrito de aceite de oliva, que ya sabes que es delicioso. Vamos a extenderlo un poquito con la brocha para que nos quede brillante por todos sitios. Esta es una receta súper fácil y que es muy versátil para acompañar o para comerla sola. Está riquísima y, como puedes ver, está hecha con ingredientes muy fáciles de conseguir y a tu alcance. La partimos en trocitos y te voy a mostrar cómo quedó. Todavía está caliente. Mira cómo te muestro aquí. Por dentro está muy suavecita, por fuera está súper dorada, con ese sabor delicioso que le dan las hierbas y la pimienta,
y como no el aceite de oliva. Esto está genial. No dudes en hacer esta receta tan fácil y tan deliciosa. Muchísimas gracias por ver este video y no olvides suscribirte y compartir.